Ficción. Bienvenidos una vez más a la Matrix del Progresismo. Hoy en Decodificando la Matrix tenemos un invitado especial. Tenemos con nosotros a Sergio de Filosofía Política. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal estás? Muy buenas a todos. Encantado de estar aquí en tu canal y, bueno, intentar comunicar las ideas que yo tengo, que no sé si serán buenas o malas, pero comunicarlas es lo importante. Pues bueno, Sergio, actualmente tenemos poquita gente, espero que vayan conectando. Tenemos a Nikwi ya por aquí. Muy buenas tardes, Nikwi. Y nada, vamos a hablar un poquito de ti, de tu canal, qué es lo que haces aquí por las redes. Y estaremos un rato a gusto y tenemos unas pocas preguntas y iremos mirando qué tal va. Te llamas Sergio y tu canal lo hiciste en 2019, ¿es así? Es así. Yo lo hice a raíz de que empecé en Instagram, además por una tontería, porque yo tengo un amigo que él también sigue teniendo la cuenta, pero yo no soy activo. Él tenía una cuenta de Instagram, que subía memes y cosas anarcocapitalistas. Y cuando él me explicó esta ideología un poco, luego yo empecé a leer por mi cuenta algunas obras y algunos resúmenes de las grandes obras. Y bueno, poco a poco me empecé a introducir en esto del liberalismo. Y ahí dije, ostras, voy a hacer una cuenta solo para reírme con él tal. Y yo, pues al principio estaba un poco alucinado por los likes y por los follows que tenía, y me acuerdo que tenía como 300 o así, o sea, tenía, ahora visto desde otra perspectiva, relativamente pocos. Empecé subiendo memes y por hacer la gracieta con mi amigo, y fui creciendo poco a poco, a base de subir memes, sobre todo al principio mi cuenta era principalmente en inglés. Conocí otras ideas, conocí también, por ejemplo, el Partido Libertario, conocí a Javier Milei, a Juan Ramón Rayo, y empecé a subir también contenido en castellano y me decliné un poco por el castellano. Y a partir de ahí, pues fui creciendo hasta la cifra de los 1000 seguidores y dije, ostras, no sé si hacer un poco el salto, porque ahí empecé a conocer a Ignasi Bultó, que es el de Spanish Libertarian. Uh-huh. Y dije, ostras, este es el canal que a mí me gusta, el tema de las entrevistas, y también hacía algún que otro vídeo así dando su opinión, y no tanto de la actualidad, que al final me gusta en parte, pero no es lo que más me motive. Y además canales de actualidad hay muchísimos. Y dije, ostras, pues a lo mejor la idea de hacerme el canal tal, y lo hice a finales de junio, creo, o a principios de julio, ahora no recuerdo bien, y ahí justo es cuando también hice el Twitter, que no tenía tampoco Twitter, y lo hice conjuntamente, y ahí es cuando empecé mi andadura por YouTube. Y desde que creaste tu canal, ¿qué tal te ha ido las cosas? Actualmente tienes 5.000 suscriptores, la uh-huh. verdad que tu canal es pequeño, ¿no? Igual que el mío, pero en este tiempo, ¿Cómo has visto el crecimiento de tu canal, los contactos que has hecho, si disfrutas de ello? ¿Cómo te ves en un futuro? Cuéntame un poco cómo lo ves todo. A ver, al principio, como todos, pues yo creo que era muy mal comunicador. Bueno, me sigo considerando, a ver, no mal comunicador, pero no me considero un excelente comunicador, aunque ahora mucha gente me empieza a decir que sí y tal. Supongo que ya es el hábito y la costumbre de hablar, que al final se te hace un poco más ameno y un poco más didáctico todo. Pero sí que es verdad que lo que he encontrado mucho es un cambio, tanto a la hora de expresarme en público, a la hora de expresarme delante de una cámara, a la hora de expresarme al hablar, a la hora de construir mis ideas, a dejarlas ir, etcétera, etcétera. Creo que en eso he evolucionado bastante bien. Y bueno, es algo positivo que me llevo tanto para el futuro como en esta trayectoria, y un poco ver el cambio. Casi todos los vídeos antiguos los tengo en privado, pero sigo manteniendo algunos, y obviamente se ve la diferencia un poco de todo.
Eso es la primera cosa que yo creo que en este año o año y poco ha pasado. Y luego la siguiente cosa es la evolución de amigos, porque yo creo que he sacado muchos amigos, también muchos contactos que en un futuro pues me han podido dar o me darán trabajo o experiencias nuevas. Eso creo que también es muy importante porque al final, y yo lo recalco, yo siempre lo he recalcado, que al principio me metí un poco por hobby. Obviamente cuando estás al principio también quieres ir con la gente grande y de esto, pero cuando vas aprendiendo y tal, vas viendo que bueno, que eso no es lo más necesario y al final intentas hacer lo tuyo y haciendo lo mío pues he hecho grandes amistades y también grandes contactos. Y una cosa de la que saco es que yo al principio del canal no sabía que podía llevarme a todo esto. Al final es lo que dije, lo hice por hobby y lo sigo haciendo por hobby. No tengo grandes ganancias y tampoco creo que sea mi futuro trabajo. No me veo trabajando como youtuber. Sí que a lo mejor lo veo como algo más como un sobresueldo y a la vez que hobby, pero nada aparte de eso. Y lo que me llevo también es eso, los contactos que he hecho y bueno, pues poder entrevistar o hacer vídeos con Agustín Laje o con Gloria Álvarez o con, en un futuro con Milei o con Rayo o incluso con Bastos, pues yo creo que eso desde antes de hacerme el canal no estaba visualizado en mi cabeza. Y ahora son cosas que he podido hacer gracias a esto, así que le estoy muy agradecido. Y sobre el tema de los seguidores, pues en YouTube pues me cuesta ser más constante y la constancia es una virtud en todo. Lo soy bastante en Twitter y en Instagram, que son las redes sociales que las que más he crecido y más estoy creciendo. Pero en YouTube me cuesta bastante porque básicamente a mí hacer vídeos no es que me guste y editarlos tampoco. Es una cosa que nunca me ha gustado demasiado. Sí que es verdad que algún que otro vídeo y tal sí me ha podido gustar, pero no es una de las grandes cosas que me motiven. Y al no motivarme tanto eso, pues lo he dejado un poco de banda muchas veces. Y me he tomado descansos entre comillas y estas cosas. Lo que sí que me gusta es hacer los directos. Y yo creo que esa plataforma, una de las mejores plataformas para hacer eso es Twitch. Y ahora por eso estoy haciendo ahora directos cada mañana a las 11 en el canal de Twitch, que lo he retomado. Y poquita cosa más, la verdad es que es eso. Yo creo que los seguidores se deben un poco a eso. Y estoy en un momento que no sé qué hacer con el canal de YouTube. Lo quiero tener un poco para entrevistas, para algún otro directo y así. Pero no sé realmente cuál va a ser el futuro del canal. Actualmente eres estudiante, ¿no? Efectivamente. ¿Qué estudias? Pues ahora mismo estoy en tercero de Ciencias Políticas en Cataluña y la verdad es que un poco decepcionado con la carrera en general, pero bueno, estoy ya en tercero y ya el año que viene cuarto y con ganas ya de sacármela y bueno, y hacer otras cosas. Perfecto. ¿Qué edad tienes actualmente? Yo tengo 21 años, soy del 99, este año cumplo los 22 en agosto. Te han castigado rápido arriba, ¿eh? Sí. Mira, cosas de la genética, pero yo siempre digo, y aún no lo he contado, supongo que en un futuro lo contaré, pero muchas veces lo digo, que creo que lo de ser calvo es una de las mejores cosas que me ha pasado. Algún día contaré la historia en mi canal, en un futuro a lo mejor, pero yo creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado. Yo tengo un primo que sorprendió, ¿no? Porque ya con 16 años ya se quedó calvo. Completamente. Con 16 años. Ostras, con 16. Uf. Sí, sí. te quedas extrañado tan joven, ¿no? Bueno, espérate. Yo cuando iba al instituto, había uno en mi clase, hablamos de tercero de eso, y había uno que ya estaba calvo. Ostras.
No sé, toda la genética a veces, aunque yo siempre digo que el pelo no se cae, cambia de sitio, te sale por las orejas, te sale por la espalda, cambia de lugar, no más que caerse. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de pelo. ¿Qué te iba a preguntar? Mira, aquí hay alguien que dice que el liberalismo nace en Inglaterra e inventa el comunismo para impresionar a las potencias extranjeras. ¿Tú cómo ves este comentario? A ver, sí que es verdad que hay cierto sector, sobre todo el libertario, que creo que es el que más critica el liberalismo clásico y el surgimiento de este. Creo que lo que más se critica, lo que más se puede criticar, sobre todo, es la idea de, bueno, los liberales clásicos, sobre todo del Reino Unido, Adam Smith, David Ricardo y John Locke, caen en el fallo de la teoría valor-trabajo, que eso es lo que luego sacará Karl Marx en su para el Manifiesto Comunista y para la teoría marxista, y es uno de los grandes errores que se les achaca. Tampoco creo que se le haya de achacar todo el problema. Yo creo que sus ideas han traído más beneficios que perjuicios, así que es un error, pero bueno, tenemos que también saber que estaban a finales del siglo, en John Locke a finales del siglo XVII y Adam Smith en el XVIII. Así que bueno, es comprensible. Tú eres anarcocapitalista, ¿no? No, no. Yo soy liberal clásico. Liberal clásico. Uh-huh. Perfecto. O sea que tú, en cierto modo, pues, quieres que exista un Estado, ¿no? Aunque sea reducido. Y que los impuestos sean para mantener los servicios esenciales del pueblo. Exacto. Esa sería un poco mi posición. O sea, minarquista, ¿no? Lo que sería minarquista. Hay tres posiciones más, las más grandes. Una se divide en la libertaria, que estaría el anarcocapitalismo y el minarquismo. Que el minarquismo lo que hace es básicamente ver el Estado como algo malo pero necesario. Teniendo solo justicia, seguridad y defensa. Y luego estaría el anarcocapitalismo, que bueno, es ya la abolición completa del Estado. Estos dos movimientos ya ven el Estado como algo malo. En cambio, el liberalismo ve el Estado como algo bueno siempre y cuando esté reducido. Y aparte de las tareas de la defensa, seguridad y justicia, también puede tener los vouchers, por ejemplo, el tema de que el Estado te dé un cheque para el tema de la escuela y el tema de la sanidad, que sean llevados por entes privados, pero que bueno, que el Estado te sufrague ese tipo de gastos. Y alguna otra cosa, como por ejemplo los bomberos, mantenimiento de las calles, etcétera, etcétera, pues eso todo entraría en el liberalismo clásico. Esto es un poco parecido al programa que lleva Vox, ¿no? Sí, estas ciertas cosas, sí que es verdad que bueno, que las lleva Vox y es una de las cosas buenas. Yo, pero obviamente, primero las escuelas, para que esto funcione, se deberían de privatizar o externalizar, en principio, y luego ya aplicar los vouchers, porque aplicar un voucher a una escuela que ya es pública no tiene mucho sentido. Claro, no, ellos lo que promueven es dar un cheque escolar para que la gente elija el centro que más le convenga, y de esa forma, ya sea los centros tanto público, concertado o privado, tengan una competencia por dar una mejor calidad de estudio. Es lo que propone Vox en este caso, ¿no? De esa forma, pues claro, una persona, un colegio que lo hace bien, que enseña correctamente, en el que los niños están a gusto, los padres están contentos, claro, se llevarían toda la cuota y el resto, para recibir ese cheque, si no lo cobran, tendría que competir en dar también una mejor calidad. De esa forma quitaríamos que los políticos metieran la mano en la educación. Exacto. Eso yo creo que es la gran clave, y al final el padre es el que decide cómo se educan a sus hijos, que creo que eso es fundamental. Si tú eres de izquierda, si quieres que le enseñen toda la ideología LGTB, pues bueno, ahí tú. Y luego ya cuando el hijo sea mayor, pues escoger el bachillerato y escoger la universidad. Y yo creo que ahí pues te va a haber libertad total. Y el Estado lo que debería hacer es que darte un cheque
Y ahí tú poder escoger para que el precio no sea tan alto, pero sí que es verdad que las escuelas y los centros sanitarios pues puedan competir entre sí. Claro, porque tenemos un problema. En España hay un problema que resulta que un alumno en la escuela pública es más caro que un alumno en la escuela privada. Esto pocas veces la gente lo conoce. O sea, para que se entienda lo que quiere decir, lo que le cuesta al Estado un alumno en la escuela pública es más caro que si tú metes a tu hijo en una escuela privada. Me parece que al El Estado le cuesta 13.000 euros al año, si no recuerdo mal, cada alumno. Creo que algo así, 13.000, 13.500, no, no, ahora mismo no sé exactamente la cifra, pero yo sé que es más caro la pública que la privada, cuando en la pública es de menor calidad la educación. No, Aparte eso. del adoctrinamiento que hay, porque esto es evidente, hay un adoctrinamiento brutal. Yo actualmente lucho con este adoctrinamiento porque tengo un hijo que ahora mismo va al instituto y tengo que luchar contra este adoctrinamiento, incluso este pin parental, ¿no? He tenido que llevarlo, ¿no? Para que no le den chocho charlas ni tonterías de estas, ¿no? Y la verdad Claro. que es tremendo la agenda que hay montada sobre este tema. Es tremendo. Yo creo que la educación no hay que meter las manos en la educación en ningún sentido, porque lo único que hacemos es crear mente vacía. Aquí, cuando un chaval termina la ESO, lo único que sabe es de feminismo. Es de lo único que va a saber. No, ahora con la ley Celaá en el que pueden pasar de curso sin prácticamente estudiar, al final lo que, como ya te digo, cuando salgan del instituto, porque si tú a un niño le das a elegir entre jugar y divertirse o estudiar, va a elegir divertirse, como es lógico. Y si no tiene que estudiar para pasar de curso, pues ahí lo tienes todo. Yo creo que es un cóctel Molotov, que ya la educación hace muchísimos años que se ha degradado y el punto actual ya es tremendo de luego, porque luego lo que va a ocurrir es que reparar esto va a ser necesario muchos años para reparar todo esto. Sí, porque bueno, yo al menos lo he vivido y viene toda una generación adoctrinada por la izquierda, donde incluso profesores de constitucional te están diciendo que básicamente lo de la ley integral de violencia de género es constitucional cuando no es así. Y bueno, yo creo que al final todo este tipo de cosas pues van a llevar a una sobretitulitis, que básicamente es como imprimir billetes, pero en títulos. Al final todo eso va a ser totalmente ineficaz. Ya se necesita un máster cuando acabas casi cualquier carrera. Y después de eso, pues vas a necesitar incluso dos, tres, etcétera, etcétera. Así que este tipo de cosas, al final lo que van a hacer es que esta gente no sea autónoma por sí misma, porque mucha gente se espera que al acabar la carrera se lo den todo, y eso es el gran fallo, y sobre todo en carreras de ciencias sociales o humanísticas, es lo que realmente más gente va a llevar al paro, porque son carreras que más que de hecho del conocimiento que te dan, te lo tienes que currar tú. Al final, gente como lo que está haciendo yo, en mi carrera apenas hay, bueno, y en otras universidades. Ni te cuento que mucha gente cuando vaya a acabar la carrera de ciencias políticas, por poner mi ejemplo, se va a ir o directamente al paro o algún enchufe que tengan de familia o de amigos o de algún otro contacto o hacer alguna oposición o ya está, o hacer otra carrera o hacer un máster, pero después de eso lo van a tener muy reñido. Y eso es bastante grave porque la gente se espera que acabar la carrera es venga, ya voy al mundo laboral y aquí me lo van a regalar, cuando es mucho más difícil que eso y sobre todo en España. Tú actualmente vas a la universidad, ¿no? ¿Ves el tinte ideológico actualmente en la universidad o lo que tú estás haciendo Mucho. no lo percibes? Sí, ¿no? En mi carrera además al ser una Al venir la gente ya ideologizada, porque ya la gente ya viene politizada desde casa, porque bueno, son gente que si se apunta a una carrera de ciencias políticas es que mínimamente le interesa la política o las ideologías o lo que tenga que ver con ello. Así que esa es la primera cosa. Y si eres un profesor de ciencias políticas,
lo mismo. Así que ya vas a tener un sesgo ideológico. Que aunque intente siempre hacerlo desde tu más lo más objetivo posible, no vas a poder hacerlo. Así que eso es lo primero. Y los profesores, muchos de ellos, creen que lo correcto es enseñar desde la posición de la izquierda. Así que ya directamente, si creen que es lo correcto y que lo están haciendo bien, pues lo van a hacer de esa manera. Y yo me he encontrado, pues eso, mucha gente de que te enseña de que muchísimas ideas son buenas o ideas que no se pueden tocar en clase, etcétera, etcétera. Y bueno, y se sufre muchísimo en mi carrera. Yo de hecho creo que si no hubiese investigado más allá, yo lo único bueno que entré siendo de izquierdas, eso siempre lo digo, yo lo único que hice fue, bueno, yo voy a entrar en la carrera, no sé... Perdón, que tengo aquí al gato. No sé cómo voy a salir de aquí. Y eso me abriría un poco a todas las ideologías si no me cerré en banda. Voy a coger un momento al gato que está aquí encima del ordenador y no quiero que me lo tranquilo, apague. Tranquilo. Ya estoy, perdona. No, pero creo que hay mucha gente que no entra con esa idea que entré yo. De, bueno, voy a aprender, voy a leer, voy a ver qué tipo de conocimiento y qué tipo de ideología me encuentro y no cerrarme en banda en ningún conocimiento ya express. Así que yo creo que eso es lo que me abrió un poco las puertas, porque es eso, al final nunca nadie me dijo que el capitalismo era bueno, que el socialismo y todo lo público es mejor que lo privado. Así que alguien que no tiene esa mentalidad o esa mente abierta de poder ver otras ideas, analizándolas e intentar ser lo más razonable posible y lo más racional sobre todo, pues se va a encontrar que esas ideas de lo público siempre van a estar allí y siempre van a ser las buenas para todos. Y eso es yo creo que una de mis grandes virtudes que me ha dado esto, el siempre poder debatir, el siempre buscar la idea contraria. Y es lo que siempre le recomiendo a la gente, que lea de liberalismo, pero que también lea de la ideología contraria. Obviamente no le voy a decir si es un comunista o un socialista, porque ya lee esa idea. Pero si eres socialista, pues lee de liberalismo. Y de hecho, yo antes era bastante más, podríamos catalogar como liberal progre, y ahora estoy en el otro lado de conservadurismo. Y porque es eso, al final lees, analizas y ves qué ideas son mejores y el cambiar. Yo creo que la gente tiene que estar siempre analizando sus ideas y no quedarse en un punto muerto, porque eso es lo peor que le puede pasar. ¿Por qué crees que estos profesores que enseñan desde la visión de la izquierda, por qué crees que lo hacen? Yo creo que algunos porque simplemente creen que eso es lo correcto. Ven como que se debe de enseñar así y creen que les va a hacer un bien a los alumnos. Por desgracia, algunos creen que es así. Y otros simplemente porque, bueno, quieren adoctrinar y quieren que su idea sea la mejor, etcétera, etcétera, y que no salga nada y que no pueda salir nadie de derecha. Y yo creo que al final esto, ahora en estas generaciones no, pero ya sabemos todos que los críos y los jóvenes son bastante rebeldes y esto les puede pasar en contra. En su momento, el franquismo fue eso, fue ahora, después de salir de toda la dictadura, todas las ideas que son conservadoras, de derechas, estaban vistas mal y aún así siguen estando mal vistas, como retrógradas, franquistas, etcétera, etcétera. Y es lo que digo siempre. Eso al final yo creo que a través de leyes y tal les va a salir en contra. Sí, pero ¿no piensa que estos profesores están colocados más que otra cosa? Es decir, porque yo sé muy bien, por lo menos aquí en Baleares, que el profesor de izquierda, el profesor progre, tiene cuota ante un liberal. Y como ocurre aquí, que he tenido la oportunidad de hablar con profesores, ¿no? Profesores que han educado a mi hijo y que tienen que pasar por infiltrados. Es decir, tienen que seguir el juego progre, como pasa aquí el tema del catalanismo. Y ¿tú crees que esto es así o realmente es que estos profesores son que existen actualmente es porque ya tuvieron esa educación? Porque yo recuerdo que yo jamás me interesé por la política
ni sabía lo que era una izquierda ni derecha hasta pasado los 25 años. Yo creo que sí que hay una vertiente que puede seguir el juego de la izquierda y del progresismo en general, pero yo sí que creo que hay otros muchos que han sido educados así. Y yo creo que sigan un poco esa lógica. Personalmente, es a veces incluso difícil estar, bueno, ser de, a lo mejor ser de derecha, incluso liberal, puedes jugarte el puesto. Y bueno, hay algunos incluso que se callan y este tipo de cosas, pero bueno, no les digo nada, ni de cobardes ni nada, porque yo también en ese supuesto a lo mejor haría lo mismo, porque básicamente al final el sueldo y todo, al final te tienes que llevar algo a comer, tienes que mantener una casa, tienes que mantener tus cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que hay mucha gente que ya fue culturalizada así. Aunque es lo que dices tú, a lo mejor tú no sabías política tal, pero son cosas que yo en mi momento, yo quiero decir que sí que es verdad que yo a mí me gustaba mucho la política y sí que veía ciertas cosas, pero ya hay esas cosas. A alguien que a lo mejor no sepa de política y tal, le están introduciendo píldoras que se creen que es conocimiento de ya del instituto, de bachillerato, o que lo ponen los libros, y directamente no sabe que le están poniendo como pildoritas. Yo a lo mejor tú en ese momento no lo sabías, pero sí que es verdad que estaban haciendo esto. Y tú cuando llegas a una cierta, bueno, después del instituto, de bachillerato, incluso universidad, tú ya tienes ideas preconcebidas que te han ido metiendo, como por ejemplo la sanidad pública es buenísima, que la educación pública también es buenísima, que el estado de bienestar, que todo este tipo de cosas están bien. Y no debates esas ideas porque en teoría están bien. Antes, hace 6 años o así, o bueno, menos incluso, ser feminista no se podía contradecir. O el tema del aborto, o el tema de incluso de la prostitución, o temas así, no se podían debatir. Y yo creo que ahora, o incluso lo de la educación pública, y ahora estamos abriendo ese melón. Y eso es lo bueno. Pero antes, yo tengo... Bueno, es salir a la calle y decir que tú estás a favor de la educación privada y la sanidad privada, la prostitución libre y un estado reducido y que no se paguen casi impuestos, y la gente ya se cree que estás loco. Y no te digo salir a una universidad pública, sino a la misma calle. Y muchísimas de las personas que te vas a cruzar se van a decir, este tío, ¿de dónde ha salido? Pero es eso, yo creo que ideas preconcebidas que a lo mejor nosotros no nos dicen que es política, pero realmente sí que es política, y luego eso mismo lo llevan ellos y creen que es bueno y lo explican en clase porque es lo que siempre se ha explicado. Claro, es porque esto ha cambiado bastante desde que yo estudiaba. A día de hoy esto han ido metiendo la mano y adoctrinando de forma brutal, ¿no? Yo recuerdo que yo como mucho en el tema de política, yo estudié pues lo que es un gobierno, lo que son los ministros, quién es el presidente, ya. Uh-huh. ¿Cómo funciona un gobierno prácticamente, ¿no? Y nada más, es que nada más, jamás tuve ningún tipo de adoctrinamiento ni nada, por eso jamás me interesó la política, jamás tuve ideas preconcebidas, simplemente que cuando empecé a interesarme, pues... Claro, como tengo una mente bastante abierta, ¿no? Y me gusta mucho conocer qué es cada cosa. La curiosidad hizo que me decantara más por una ideología a lo que se suele llamar de derecha, ¿no? Porque para mí esto de la izquierda y de la derecha es una pantomima, ¿no? Es una forma de dividir al pueblo, ¿no? Realmente lo que tenemos es políticas sociales y que pueden ser liberales, pueden ser más al estilo comunista, pero al final lo que tenemos es esto, que en mi caso no llegué a ser adoctrinado. Conocimos ayer la noticia de que Ayuso había presentado elecciones anticipadas y que justo pocos minutos después, no estoy más seguro, fue PSOE, Podemos y Más Madrid, o corrígeme si me equivoco, presentaron moción de censura. Sí, bueno, eso fue primero Más País y luego más tarde la del PSOE. La del PSOE.
ahora no sabemos cómo va a acabar esto, porque supongo que esto irá a juicio o algo, ¿no? A ver, teóricamente, y por lo que he estado leyendo y por lo que he estado mirando, la cosa son las prioridades. Es decir, un acto en la asamblea, cuando lo haces, cuando lo dictas, está dictado. Y eso ya tiene carácter de, bueno, de lo que sea, de ley o de lo que sea, desde que lo dictas. No desde que se publica. Cuando ya se publica es oficial, pero no hace falta. Entonces, primero se tramitó la disolución de las Cortes y la convocación de elecciones de Isabel Díaz Ayuso, y luego, más tarde, primero entró la de Más País y posteriormente la del PSOE. Entonces, como ya están disueltas las cámaras, aunque se hayan reunido más tarde, ¿cómo se llama?, en la asamblea, para ese tipo de recurso, bueno, las mociones, adelantarlas o aprobarlas, la presentación solo, son totalmente inválidas. Así que no sé si los grupos que hicieron eso están prevaricando o solo son los miembros de la mesa. Pero eso es totalmente prevaricación, al menos lo de la mesa seguro. Porque bueno, los grupos más o menos tal, no sé qué, si le dan vía libre, pues votarán. Pero lo de la mesa es lo más grave, yo creo, y a mi juicio. Así que la verdad es que estoy bastante seguro, aunque vayan a recurrir a juicio. Incluso Joaquín Bosch, que es un, bueno, es un abogado y un jurista muy, muy de izquierdas, le ha dado la razón a Ayuso, así que ya es que prácticamente no hace falta nada. Y además hoy se publicó, bueno, ayer por la noche, se hizo oficial lo de la disolución de las Cortes en el BOCM, que sería como el BOE, pero de la Comunidad de Madrid. Así que yo creo que, a no ser que haya, entre muchas comillas, un golpe de Estado, va a haber elecciones el 4 de mayo. Claro, porque hay que tener en cuenta que Ayuso fue muy inteligente y la verdad que llegó por los pelos. Visto el panorama, llegó por los pelos cuando ocurrió lo de Murcia. Hemos sabido que en otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular y Ciudadanos dicen que no va a haber una separación, que esto no va a ocurrir, aunque yo realmente sospecharía, no me fío ni un pelo, porque creo que Ciudadanos está buscando la forma de mantener el asiento, cueste lo que cueste. Que ya no es cuestión de mirar por los españoles ni ideológico, es el asiento. Una persona como Inés Arrimadas, si deja la política, ¿de qué va a vivir? Va a luchar por un asiento, sea como sea. Se va a pegar a Sánchez, aunque haya dicho que con Sánchez ni a la vuelta de la esquina, que esto lo ha dicho ella, ¿no? Y al final se va a pegar, por eso lo hemos conocido siempre como la veneta naranja. ¿No? A donde sopla el viento, pues allí va. ¿Qué resultado crees tú que si actualmente hubiera elecciones en Madrid y se convocaran las elecciones, ¿qué crees que saldría? Hombre, yo creo que Ayuso va a ganar las elecciones, pero eso, vamos, yo creo que me jugaría hasta un dedo. Pero sí que es verdad que luego los otros resultados no los tengo tan seguros. Yo creo que PP sí que va a crecer muchísimo. PSOE creo que también por la salida de Ciudadanos. Yo creo que incluso Ciudadanos puede que no entre, porque me parece que tienen un de esto del 5%. Así que yo creo que con Vox no van a tener problemas para poder gobernar. Tendrían que hacer un pacto entre ellos dos, un gobierno de coalición, y gobernar PP y Vox. O sea, yo creo que Vox se va a comer a los Ciudadanos completamente. Se los va a comer, y al final lo que tendremos es un gobierno de coalición de PP, Vox, y ya sabemos que Vox presiona mucho. Aunque son capaces de darle simplemente el apoyo y que gobierne el PP, pero
como oposición presionando, como están haciendo en el resto de comunidades. Yo creo que esta vez sí que van a exigir consejerías. Yo al menos siendo Vox lo haría. Creo que esta vez saben que EPP está entre la espada de la pared y según lo que hagan eso se puede reflejar en resultados nacionales futuros. Y creo que esta vez sí que van a exigir. Además sería la primera comunidad autónoma que podrían tener consejerías y cargos, así que yo creo que van a hacerlo. Sí, pero yo los veo más a la espera de entrar a los grandes. Yo veo a vos en ese terreno, de que están esperando de que cuando entren, si quieren instituciones, hacerlo a los grandes. Esto de darme un poquito para que no se vea que quieren asientos, etcétera, etcétera. Yo es que de momento los veo así, porque no hemos visto que en ningún momento exigieran ni quisieran entrar en el gobierno, simplemente han dado el apoyo en las comunidades autónomas. Bueno, y yo creo que es un poco la estrategia de ellos. A ver, yo creo que lo de Vox de no pedir nada fue sobre todo en Andalucía y las primeras comunidades como Castilla y León y Murcia. Pero ya en Madrid hubo como un pequeño disputo de a ver si me dabas alguna cosita y este tipo de cosas. Así que yo creo que sinceramente en Madrid puede ser una buena entrada y creo que no van a entrar con 10 o 15 o 18. Yo creo que pueden entrar incluso con 30 escaños. Y entrando con 30 escaños yo creo que sí que sería ya algo. Me parece que el anterior tenía 26 ciudadanos, si mal no recuerdo, no sé cuándo, ahora mismo. Pero ya teniendo esos números, tuvieron bastantes consejerías los de Ciudadanos. Y yo creo que Vox debería de exigirlo, porque sería muy raro tener solo a PP en todas las consejerías y en todo. Así que yo creo que lo más lógico y lo que yo creo que van a hacer, sobre todo para dar como un puñetazo en la mesa, de decir, oye, ya me toca a mí también tener alguna posición. Puede ser, Batiniente, te lo dije, nos manda un super chat de 2 euritos, muchas gracias por tu aportación y nos da las buenas tardes, muy buenas tardes. También tenemos buenas tardes, Eva. A Jota por aquí, a Marta de VoxTV, se me comparo, Niwi, Tuhater, Miguel Ángel y alguien más que hay por ahí. Yo te digo la verdad, si llegara a haber un gobierno de PP Vox en Madrid van a cambiarían muchas cosas, ¿eh? Estamos hablando de que van a poner la comunidad patas arriba, completamente, con esto de la ideología de género, la educación, incluso la sanidad. O sea, yo creo que van a poner patas arriba a la comunidad, no en el mal sentido, sino en el buen sentido, pero... Y yo creo que las cosas entre los dos se contrarrestan muy bien. O sea, es decir, las dos cosas más malas que podríamos decir que tienen cada ala, que por ejemplo la ala más, es decir, de Soraya y Rajoy, que sería la más blanda en términos de socialdemocracia, en términos de comprar lo progre, la ideología de género y todas estas cosas, se va a contrarrestar automáticamente con lo de Vox. Y luego lo peor que tiene de Vox es el centralismo, ese jacobinismo y vamos a decir esa ala más, es que no quiero llamar las cosas por otro nombre, pero vamos a decir que eso más estatista, en términos económicos, también se contrarrestarían con el libre mercado más ferviente de la edad de Ayuso. Así que yo creo que se contrarrestan muy bien las cosas malas y que creo que pueden explotar muy bien las cosas buenas. Uh-huh. Así que... Como dice aquí Eva Teniente, ¿no? Si es así, se va a Madrid. Va a tener que irnos a Madrid. ¿Te imaginas? Sí. Todos los youtubers de Andorra. A Madrid, ¿eh? O sea... Todos los youtubers que se hayan ido a Andorra ahora se vuelven para Madrid. Estaría casando. No, pero ya te digo. Si tienen una buena política, reducen impuestos y dejan de mandar dinero para todos estos chiringuitos que hay montado, que es brutal la cantidad de dinero que se va en chiringuitos. Y lo bueno es que ahora no van a tener que hacerle favores ideológicos a Ciudadanos, que era muy progresista en lo social.
y todo lo de las cosas feministas y cosas así, los chiringuitos ya no van a tener que hacerle favores a eso. Y yo creo que es muy positivo porque ambos van a estar de acuerdo en quitar chiringuitos de ese tema y en la reducción de impuestos y este tipo de cosas. Yo creo que es lo que digo, que creo que pueden tener una sinergia muy buena, tanto a nivel en Madrid, sobre todo por el ala de Ayuso, y luego si se diese en un nivel nacional, creo que también. Y yo creo que al final es la deriva natural que van a tener y creo que es bastante positivo. Actualmente tenemos un panorama político en España que la verdad se puede decir que es lamentable. La situación actual entre el virus y las políticas que se han tomado nos está llevando a una destrucción de empleo y de economía brutal. Y aún nos quedan 3 años más de gobierno. ¿Tú cómo ves el panorama de aquí a 3 años? ¿Cómo va a estar la cosa? Muy complicada la pregunta. Mal. Yo creo que es lo primero. Muy mal. Negro, muy negro. No, yo creo que va a estar mal. Pues, las ayudas de la Unión Europea no van a ser la panacea, y menos con este gobierno. Pero me va a gustar que al menos todo esto de la pandemia, todo esto de la miseria, se lo voy a tener que comer PSOE y Podemos, porque al final van a ser ellos los que van a tener que hacer recortes, no porque ellos quieran, sino por la Unión Europea. Da igual la excusa que pongan, van a tener que hacerlo. Van a decir, no son recortes, son ajustamientos para la población, porque van a meter un palabra así y directamente van a continuar haciendo. Pero yo creo que obviamente ciertas cosas como el tema de las pensiones van a tener que hacerlo. Y bueno, y flexibilización del mercado laboral, todo este tipo de cosas. Yo creo que va a ser positivo porque os va a tocar a vosotros. Y como les va a tocar a ellos, luego yo creo que el auge de la derecha, que siempre pasa lo mismo, que cuando estamos todos bien, votamos a la izquierda. Bueno, medianamente bien. Aquí en este país difícilmente hemos estado alguna vez bien. Pero eso, cuando va medianamente bien y parece que están las vacas gordas, pues van directamente hacia la izquierda como burritos. Y cuando la cosa está muy mal, pues dicen, uy, vamos a votar a la derecha, que creemos que básicamente estos controlan un poco del tema económico, ¿no? Pero eso, la verdad es que es eso, yo creo que se van a comer este tipo de cosas, o incluso podemos ver una destrucción de la coalición. Pero no lo creo, no lo veo, pero sí que es verdad que Podemos está muy, muy tocado. No sé cuántas balas le queda a Iglesias porque se le ve muy mal, y sin Iglesias ese partido es un partido muerto. Pero absolutamente, no tienen otro líder como él, y es un partido de líderes. Es un partido de que es más Iglesias que Podemos. Así que directamente yo creo que si se va por alguna cuestión de que está harto, pues yo creo que la derecha puede sacar bastante rédito de ahí, la verdad. Sí, pero tenemos, yo no sé si para que te, a ver cómo te lo digo, ¿no crees que todo lo que están haciendo es un plan que tienen, que están llevando a cabo por algún motivo particularmente? Porque hemos visto que ellos no han reducido nada el Estado. Y así que pues, han aumentado ministerios, etcétera, etcétera. Se está destruyendo empleo, el peor PIB conocido desde la Guerra Civil. No lo sé, yo es que veo que prácticamente, como ya sabemos que desde 2008 las pensiones se están pagando con deuda pública. Sí, sí. Sí, las pensiones están quebradas desde 2008. Y a todo esto, todo lo que están haciendo es pagar con deuda. Sabemos que actualmente tenemos una deuda que va a costar 100 años pagarla. Actualmente, espérate que todavía no hemos terminado con el gobierno, que quedan 3 años de gobierno. Yo creo que ahora la cosa cambiará. Esto de que cuando entra la derecha arregla las cosas, la gente se olvida y votan a la izquierda. Esto yo creo que va a ser difícil porque aunque entre la derecha mañana mismo, No, yo no digo que lo va a solucionar, ¿eh?
todo lo que han roto va a costar muchísimo tiempo arreglarlo, ¿eh? Yo creo que, a ver, el país está muy mal y no sé cómo se va a solucionar las cosas. Yo más o menos digo que es lo que va a pasar. No creo que se vaya a solucionar para nada todo el tema de esto. Aunque sea Abascal con 176 escaños o aunque sea que vuelva a Aznar y que se ponga a gobernar con Abascal, lo veo muy, muy mal. Se tienen que hacer reformas que ya se tendrían que haber hecho y es una cosa que le achacó a Rajoy. Y son cosas que difícilmente por la calle van a pasar bien y sobre todo más si lo hace la derecha. Yo creo que además es un problema cultural, un problema de cultura y un problema de los valores que tiene la gente de este país, de no saber, de no ser responsables ni ser para nada, de no querer tener el poder ellos sobre sus vidas, el paternalismo que hay dentro de la sociedad. Bueno, de hecho, somos el país europeo que más queremos que haya Estado y que más competencias le queremos. A partir de ahí, yo siempre digo, la gente que de verdad tiene un talento y que de esto, que opten por irse. Por irse o si se quedan aquí, que bueno, para que sea para un cambio bueno. Y si, yo qué sé, al final tienen que pensar en ellos, en su familia y en su vida, porque los políticos de aquí no van a hacer nada por ellos o van a hacer muy poco. Conozco muy pocos políticos que de verdad se dedican a esto bien. Los pocos que conoces, por ejemplo, es Sergio Gravezo o incluso la propia Ayuso a nivel personal, de gente que la conoce personalmente, saben de verdad que bueno, que está ahí por ese tipo de cosas, pero que la gran mayoría son para su dinero. Y eso es lo realmente malo y lo que va a costar. Yo creo que vamos a tener que llegar a un punto de que, ¿no?, que nos pase un poco como Irlanda o incluso como Portugal en su momento. Estar el país tan destrozado que las reformas sean inevitables. Y después de que sean las reformas, pues seguir haciendo reformas y hacer más reformas. Yo esto no lo veo solucionado. Yo no te estoy diciendo que esto se solucione ni en 2 años, ni en 3, ni en 5, ni en 10. Yo estoy diciendo que esto, para que se solucione o empiece a solucionar, 15, 20 años vista. Ahí la gente tiene que saber que, bueno, que estos 2, 3 años que vienen, o 4, van a ser bastante duros. Y bueno, que se tiene que cambiar muchas cosas y lo primero son las pensiones. Eso es lo primero que se tiene que cambiar. O sea, me da igual el mercado laboral, entre muchas comillas, estoy diciendo, me da igual el mercado laboral, me da igual los partidos que hay, me da igual el sistema de las pensiones, es lo primero que se tiene que cambiar. No sé si suponen casi un 30% o algo, no tengo los números y no quiero dar malos números, pero suponen una gran parte del gasto público. Sí. Y es lo peor que hay. Y eso se tiene que empezar a cambiar. ¿Cómo se tiene que cambiar? Porque hay mucha gente que depende de las pensiones y que va a depender muchísima gente de las pensiones. Así que es una tarea muy difícil y creo que se tienen que poner a ello muy rápido. Quiero darle las buenas tardes a Benja. ¿No crees que...? O sea, bueno, yo pienso particularmente que lo que están buscando... Porque como ya sabemos, históricamente la izquierda nunca ha sabido arreglar nada. Económicamente nunca han tenido propuestas que hayan llevado a cabo, que hayan creado riqueza en un país. Y esto históricamente está demostrado. Yo creo que lo que están buscando este gobierno actualmente es quebrar el país para que luego venga papá Europa a rescatarlo. Y de esa forma ellos se laven las manos con la destrucción que tenemos actualmente. Y después de esto, pues claro, pasarle la patata caliente a los próximos que gobiernen. A ver, puede ser al final eso, pero yo no... Ostras, es que es demasiada... bueno, por Podemos sí que me lo espero, pero... cierta parte del PSOE, no te estoy diciendo Sánchez, ¿eh? Sánchez me parece lo peor que le ha pasado al PSOE desde Zapatero. Que dos personas, Dios mío.
Pero sí que es verdad que hay cierto sector que yo creo que el más moderado, podríamos decir, sobre todo de Margarita Robles, Nadia Calviño. Yo creo que este sector tiene que decir a cierta parte de las cosas. Y por los partidos regionalistas también me lo espero, porque a ellos les va bien que se vaya rompiendo España por dentro para sus intereses nacionalistas. Pero un rescate no lo veo. Yo al menos, si es que si nos rescatan ya es lo peor que... Es que no... O sea, si ya es difícil la situación actual, un rescate o un semirrescate, da igual lo que sea, va a ser muy, muy duro, la verdad. Y es eso, yo digo que la gente que esté aquí, que vaya mirando países, que si se quieren quedar, que se queden. Yo aún estoy analizando de si me voy o me quedo. Estoy en un debate moral sobre esto. Pero eso, que se miren opciones, que no sean tontos y que si ven la oportunidad, va a ser mejor, seguramente, para ellos y para todos. Claro, pero ocurre mucho como dice aquí en Iwi, ¿no? Que ellos quieren huir, ¿no? Ella y su familia, pero el gobierno los tienen acorralado económicamente y no pueden pagarse salir de este país. Y esto es un problema porque actualmente ya estamos, y con esto del virus, estamos en un momento de que ya no te dejan ni huir del país. Claro, es que es muy difícil. Si ves que miro aquí es porque tengo la segunda pantalla. Pero es muy difícil porque yo creo que hay tanta gente que saldría de este país y que no puede. Y por ejemplo, el caso de la, supongo que es una chica, de Nitwi, Sí. es muy claro. Lo malo es eso, la gente que puede irse seguramente se acabe yendo. Y bueno, el ejemplo más claro que tenemos es el tema bueno, de los youtubers, que se lo han podido permitir y es un... Me cambio de residencia, hago todos los papeles o pago a alguien para que me haga los papeles, que es lo más seguro, y me voy. Lo malo es eso, la gente de a pie. La gente de a pie que no tienen recursos suficientes o están endeudados o que dependen del dinero público. Y es así al final porque es un sistema que les ha estafado. Y yo creo que eso es el gran horror de esta sociedad. El no poder irse o poder mirar otro tipo de cosas. Yo siempre recomiendo bueno, que se miren países como Alemania o como el Reino Unido. Aunque el Reino Unido con el tema del Brexit creo que está un poco más difícil. O el tema de Suiza. O países así que bueno, que al menos no te piden demasiado para entrar. O que no te. Y bueno, sí que es verdad que el gran problema es el idioma. Que eso sí que también cuesta bastante. Y es eso. Pero yo creo que deben de mirar hacia otros países, incluso países de Latinoamérica, y no me estoy moviendo loco, a lo mejor Chile o Uruguay pueden ser buenas opciones, aunque parezca en la primera que no. Los ahorros, si tienen unos mínimos ahorros allí, va a valer más, etcétera, etcétera. Pero eso, yo lo que les diría es que ahorrasen y que intentasen mirar otras opciones, o simplemente estar aquí, si les gusta su trabajo o les gusta cómo están, pues bueno, poder sobrevivir. Esperemos que no vayamos a peor, aunque la cosa se ve muy negra. Vamos a empezar con haciéndote preguntas. Vamos a dejar un poco el tema político actual, ¿no? Que ya creo que todos lo conocemos de sobra. Y la Por verdad desgracia. que quita el sueño a bastante gente. Ojo, pero antes de esto, perdona, quiero Sí. dar, a ver, que a lo mejor he sonado demasiado negativo. Quiero dar un poco a ver, de positividad. Estamos cambiando cosas. Estamos, bueno, gente como tú, como yo, estamos despertando a la gente. La gente también está despertando, está mirando. Bueno, estamos intentando cambiar ese tipo de cosas y la gente se está empezando a rebelar. Y yo creo que eso también es positivo y que gente también se quede aquí también es positivo. O sea, yo les doy la posibilidad de que se vayan, pero no les estoy diciendo a todos que se vayan. Si creen que aquí pueden ser esto, que tampoco tienen que ser acomplejados o cualquier tipo de cosas así por no poder seguir. España es muy buen país
Y yo siempre lo digo, si lo hubiesen llamado bien y hubiésemos tenido otros modelos económicos y políticos, creo que perfectamente tiene mucho potencial para ser una potencia. Sí. Y yo creo que es eso, que bueno, que sean positivos y que tal, que tampoco es una situación tan y tan grave, que sí que es grave, pero la estamos poniendo a veces, creo que demasiado, y bueno, nuestra generación, al menos la mía, no ha pasado ni por ninguna guerra, ni por ninguna hambruna, estamos pasando una pandemia con ordenadores, con comida en casa, la mayoría de personas, por suerte, y que sí que es verdad que hay gente en pobreza, pero que tenemos que también analizarlo desde otra perspectiva y no ser tan negativos. Creo que tenemos que salir también positivos y tener cosas para distraernos y ser felices y no pensar tanto en el tema político, porque al final si nos ahogamos en él no vamos a poder salir, y porque es frustrante. Claro, pero tenemos un problema, que es que la gente que tiene talento se va de España, la gente que tiene solvencia económica se va de España, y por el otro lado nos están entrando patitos por el sur, y nos está quedando un país de lo más divino. Eso es lo malo, pero bueno. O sea, porque los que se van son reemplazados por patitos que van a sostener las pensiones, totalmente. Bueno, pues vamos a pasar por las preguntas, porque tengo una cuanta de... ¿Extrañas algo de tu niñez? Uf, extraño algo de mi niñez. Yo creo que el no tener que preocuparte. Eso creo que es... Lo he hecho mucho de menos, el no tener responsabilidades. El decir, ostras, me levanto por la mañana, ahora tengo que hacer no sé qué de la universidad. Tengo que hacer X, bueno, entre comillas, trabajo. Luego tengo que hacer lo de mis redes sociales. Luego tengo que... Y pum. Luego las tareas de la casa, que no se hacen solas. Y este tipo de cosas, ¿no? Y dices, ostras, yo creo que eso lo he hecho mucho de menos. Eso es la primera cosa. La segunda, el tema de la ignorancia absoluta. El de no saber lo que pasa en el mundo y tú estar más feliz que unas pascuas, ¿no? Podríamos decir. Eso también lo he hecho mucho de menos. El tema de jugar en la calle hasta tarde, que salías a las 3 de la tarde y jugar a la pelota con tus amigos, tal, hablar de cosas banales. Yo creo que eso es lo que más he hecho de menos, yo diría. Yo creo que prácticamente todos los que nos están viendo piensan lo mismo. Yo creo que sí. Esto de volver a tomarse la pastilla azul, quedarse en la ignorancia y ser feliz, ¿no? Exacto. Es que es totalmente... No, es lo que tiene, ¿no? Cuando uno crece, tiene responsabilidades. Por cierto, para los que no estáis viendo, si no conocéis a Sergio, Sergio tiene un canal que se llama Filosofía y Política. Tenéis el enlace a su canal en la descripción, por si no lo conocéis, os queréis suscribir a su canal y veis lo que hace. Y dicho esto, vamos a seguir. Sergio, ¿cuál es tu fuente de inspiración? ¿Mi fuente de inspiración a qué te refieres? ¿A seguir con la vida? A lo que haces actualmente. Mira, voy a darte distintas fuentes de inspiración para determinadas cosas. Vale. Yo creo que para la universidad, por ejemplo, yo no conozco a este... Qué grande, Benja. Es amigo personal mío. No, pero en tema de la universidad, por ejemplo, yo creo que mis padres. Mi familia siempre ha sido muy de clase obrera, podríamos decir, y no hemos tenido muchos universitarios, y yo creo que darles a ello como un hijo con carrera y tal es lo que más me motiva a acabar la carrera. Pues lo que he dicho antes, estoy muy decepcionado, creo que no estoy aprendiendo casi nada por los años que estoy haciendo. Creo que los enseñamientos que se dan es una pérdida de tiempo, creo que la universidad es una pérdida de tiempo. Yo no estoy diciendo aquí que la gente no haga la universidad, que vaya a la universidad y que haga sus cosas, pero personalmente a mí no es lo que me aporta. Y esa es la gran fuente de inspiración, sobre todo son mis padres. Son personas que yo admiro personalmente por todo lo que han hecho en sus vidas y cómo lo han hecho, y son un ejemplo a seguir. En otros tiempos aplicar cosas aquí, y sobre todo los valores que me han transmitido, que creo que es lo más importante, sobre todo los valores del respeto, del trabajo duro,
de esforzarse al máximo por algo que te quieres, que si te cuesta pues tienes que ponerle el doble, de sobre todo ser muy pesados en que estudiase, muy pesados. Yo creo que eso lo agradezco mucho actualmente. Antes, ¿no? Yo quiero trabajar, tal, no sé qué, doy gracias, hice gracias a mis padres, porque luego he visto otras situaciones de amigos o familiares de que se comenzaron a trabajar con 16 o con 18 años y que ahora, bueno, algunos tienen trabajo, pero están trabajando que al final cosas que no les gusta. Esa es la primera fuente de inspiración y yo creo que es la más importante de todas. La siguiente fuente de inspiración yo creo que es la superación personal en temas de redes sociales. El ver que te superas cada día, el ver que mejoras, el ver que hay progreso dentro de ello, creo que es una fuente muy grande para seguir lo que estoy haciendo y que en un futuro pueda trabajar de lo que yo quiero, de que no esté en el típico trabajo mainstream de una oficina o incluso peor, en la hostelería, que trabajo en la hostelería y sé lo que es. Y eso, el labrarme un futuro por mí mismo y el haber hecho esto con ánimo de hobby y poder trabajar de algo de lo que me gusta realmente y el no ser el hijo de ni el tener el nombre de, ¿sabes? El habérmelo tenido que trabajar yo, que nadie me lo dé nada gratis. Al final, obviamente, conoces a contactos que te facilitan las cosas, pero eso también es parte de la vida. El esfuerzo es un 70%, luego está el factor suerte y luego también el factor contactos. Y yo creo que al final es eso. Esa es mi gran fuente de inspiración. Las dos grandes fuentes de inspiración son esas. Perfecto, perfecto. Por lo menos tienes tu fuente de inspiración que te hace seguir adelante y mejorar día a día. Y es algo que la gente tendría que tener en cuenta en su vida para seguir adelante y no quedarse atrás, tanto en conocimiento como en tu trabajo o en cualquier ámbito. Siempre tienes la idea de que te puedes caer y levantarte y aquello que te empuja, seguir progresando, ¿no? Si le pidiera a una persona cercana a ti que te describiera en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Que me describiera como una palabra yo. Uh-huh. Ostras, esa pregunta es muy difícil. ¡Buf! Con una palabra. Estoy pensando, ¿eh? Es muy difícil, además, con una palabra. Lo primero que se te ocurra. Yo le diría que seguro. Seguro o sincero, una de las dos cosas. Seguro o sincero, pues nos quedamos con esas dos, seguro o sincero. Sí, una de esas dos. ¿Qué cosas harías urgentemente si te quedara solo una semana de vida? ¿Qué haría si me quedara una semana? ¡Uf! ¡Jolín! Son preguntas muy buenas. Me está gustando, la verdad. Yo creo que, bueno, estar con mi familia sobre todo. Intentar dejar en un día o dos un libro escrito. Creo que bueno, de hecho, creo que no he dado esta noticia, la iba a dar por Twitter hoy o mañana, que este año se va a sacar seguramente mi libro, si todo va bien. Y eso, intentar hacer en un día un libro. Contactar con 1,000,000 personas para que me ayudaran, pero sacar un libro, que es lo que yo quiero dejar, mi conocimiento plasmado. Luego, pues, seguramente intentar conocer a alguna persona famosa que siempre he querido conocer. Es que claro, una semana es... Yo creo que con mi familia y con mis mejores amigos, es que encima con lo de la pandemia, es que ya, tócate. Claro. No, pero dejamos la pandemia de lado. Bueno, si es la pandemia detrás, intentar hacer un viaje a Estados Unidos para
con mi familia, con mis mejores amigos, aunque lo tuviese que pagar yo, total me voy a morir. ver un partido de NBA, que me gusta mucho, es lo que al baloncesto me gusta muchísimo. Intentar conocer eso, una persona famosa, ya sea uno de mis jugadores favoritos es, algunos lo conocerán, Dwayne Wade o LeBron James. Uno de esos dos me gustaría conocer. E intentar conocer a Donald Trump. Y bueno, intentar hacer eso. Y luego ya, pues el último día, hacer una macro fiesta con todo el mundo. Yo creo que eso es lo que haría. Sí. Pues ya sabéis, gente, si sabéis que Sergio se va a morir un día de esto, ya sabéis que si sois sus mejores amigos, ¿qué es lo que haría? ¿Tienes tatuajes o te gustan los tatuajes? Me gustan los tatuajes, la verdad. Sí que me gustan los tatuajes. Y mira que soy conservador y algún conservador me diría, no, esto no, no sé qué. Pero sí, obviamente, si no son muy vistosos o cara, cuello, manos, o partes así, si lo tienes, por ejemplo, la parte de arriba del brazo o en el pecho, algo que sea, pero algo que no sea rollo estético. Que tenga un significado de verdad. Si es por significado, no lo veo para nada mal. Y de hecho, en muchas culturas esto ya se hacía. Y lo que eso, no me disgustan, la verdad. Sí que hay bastante prejuicio con eso, pero bueno, no soy de los que me disgustan especialmente. Pero no tienes tatuajes, ¿no? ¿No tienes? Sí, tengo uno. ¿Tienes uno? ¿Y qué significa para ti, si se puede saber? El significado, prefiero no decirlo. Perfecto. ¿Cuál es el trabajo más gratificante que has hecho? ¿El trabajo? ¿A nivel...? ¿A qué te refieres? ¿Trabajo de que sea trabajar o...? Sí, laboral. Trabajo. Laboral. Uf. Es difícil, a ver, soy muy joven aún. No sé, piensa. ¿Te imaginas? Estaría bien. Sí, pero ¿quién sería el pro? Porque como fuera Xenique, tatuarte a Xenique, mal asunto. Ya. Sería un libre programa, mejor. No, pero yo creo que, a ver, no fue... gratamente remunerado, pero asesorar o estar y tal, yo creo que eso es lo más gratificante que he hecho, el saber que eres útil al final, ¿no? Y incluso en trabajos de hostelería, que como te he dicho que he estado, el decirte que eres útil o que has hecho un buen trabajo o que gracias a ti se ha salido a faena, son cosas que dices, ostras, estás, yo que sé, friendo patatas y croquetas, ¿sabes? Pero dices, ostras, ¿sabes? Soy útil al final y al cabo, y el cliente se lleva una buena impresión, los jefes se llevan una buena impresión, están contentos contigo, y al final es eso. Yo creo que no es como un concepto en sí, que a lo mejor en un futuro sí, pero el saber que eres útil y que de verdad estás haciendo una buena faena y el que te lo agradezcan, al final es muy gratificante. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira? ¿Un ídolo? A ver, ídolo como tal, yo creo que no tengo ninguno. Gente que me inspira, sí. O sea, por ejemplo, mis padres, es lo que he dicho antes. Puede sonar muy típico, pero es así. Al final son gente que ha hecho una labor en su vida y que están donde están gracias a esfuerzo y trabajo duro. Que al final son gente que nadie les ha regalado nada. Que han tenido que sacar a una familia adelante. Y al final yo creo que eso es lo que cuenta. Y después, ídolos, yo diría que, a ver, gente que de verdad puede decir, yo como ídolo como tal no, pero gente que me puede inspirar en ciertas cosas. Por ejemplo, Ayuso me inspira políticamente, lo que hace, cómo trabaja. Sergio Gabezo también, son políticos que de verdad merece la pena tener dentro de toda la morralla que hay. Luego también, pues amigos, incluso míos personales, como por ejemplo está aquí Benja,
También cómo conceden la vida, cómo desde otro punto de vista ayudarte simplemente. Amigos míos también me inspiran cada día. Cómo llevan, incluso conozco mucha gente, muchos amigos míos que son totalmente apolíticos y que desde su perspectiva incluso... no te he dicho ídolo, Benja, no te venga muy arriba. Te he dicho gente que me puede inspirar en ciertos momentos. Pero eso, yo creo que gente así cercana y que hace la vida según sabe, es muy positivo. Y no hablo de ídolos, es gente que en ciertos momentos o en ciertas circunstancias o en ciertas cosas te puede inspirar. Y yo creo que eso es lo mejor. Nos quedamos con que no tienes ídolos. No. Eres de los míos. Seguimos con las preguntas. Si pudieras ser otra persona por un día, ¿a quién elegirías? Si te mueres con esa persona, mueres tú también. No, es broma. Si fuese una persona por un día... Ostras, es buena pregunta esta. Otra persona. Hombre, yo creo que estar un día... Ahora es malo porque ya no es presidente, pero Donald Trump, un día como presidente, hubiese estado bien. Incluso ahora lo hubiese cogido. Uh-huh. Obviamente me colaría 1 millón en mi cuenta. Pero yo creo que sí. Algo así de esto y yo qué sé, hacerme un Twitter chorra. Es que claro, es que antes era muy bueno porque antes tenías Twitter. Y decía, pues me recomiendo mi cuenta o algo así. O cosas de este estilo, ¿no? Sí, yo creo que Donald Trump podría ser algo bueno. Yo creo que sí. Entonces nos quedamos que te gustaría hacer por un día Donald Trump. Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es tu mayor manía? ¿Mi mayor manía? Ostras, es que claro, la gente sí que te ve las manías a ti, pero vértelas a ti mismas es más difícil. Déjame que piense. A ver, soy bastante ordenado en mi desorden. Eso sí que es verdad. Me gusta tener muchas cosas en mi sitio y si me las quitan me pongo un poco nervioso. O hacer las cosas según mis parámetros. Plan, soy muy... Organizado. Aunque parezca que no en algunas cosas, en otras soy muy organizado. Y eso sí que es verdad que puede ser que sea una manía mía. Podremos decir. Yo creo que me quedaría con eso. Organizado... Que te desorganicen, ¿no? En cierto modo, ¿no? Es la manía más grande que tiene. Que te toquen tus cosas y te desorganicen. Hombre, si nos lo tomamos así, el que no te respondan rápido. Me pone muy nervioso eso. Eso sí que a lo mejor... No sé si se podría considerar manía, pero el que no me respondan rápido o el que tal, no sé qué, me pone bastante nervioso. La manía podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser la limpieza o que te laven mucho las manos o que coloques los cubiertos siempre en una posición correcta, ¿no? Porque tienes esa manía. O no pisas las rayas de las baldosas. ¿Qué te digo, no? Algo que si no lo haces no te sientes bien, cuando podría pasar perfectamente sin hacerlo cualquier otra persona. Yo creo que es una manía involuntaria, pero muchas veces pasarme la mano por la cabeza o rascarme aquí sí que lo hago bastante. Y eso es una... No sé si eso se puede considerar manía, pero es... si es eso, a lo mejor es... El manteniente te pregunta si eres puntual. Para cosas importantes, sí. Si son cosas menos importantes y que no dependen de una gran urgencia mía, suelo ser un poco ahí más permisivo con la hora. Pero si son cosas importantes como trabajo, o reuniones importantes o quedadas importantes, ahí sí que suelo ser muy, muy puntual. Pero si son quedadas con amigos del rollo de toda la vida, ahí puedo patinar un poco más. Ya llegaré, ¿no? Cierto, ya llegaré. Que esperen.
Si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías? ¿Qué superpoder tendría? Me supongo que superpoder... Puede ser cualquier cosa. Hombre, ser inmortal no sé si es un superpoder, pero eso sí que me gustaría. No, pues no, sí es buena pregunta. Creo que hoy te estoy haciendo pensar mucho. Sí, sí, ¿eh? son cosas que o no me las han preguntado mucho o hace mucho que no me las preguntan. A ver, supongo que lo típico va a ser invisible o algo así. Ser invisible y espiar a la gente o para que no te vean. A ver, mira, volar también está bien, que lo ha puesto aquí Eva. Sí. Yo creo que teletransportarse. Pues es prácticamente el mejor poder, el superpoder que a mí me gustaría tener y que la anterior invitada también coincidió. Mira, se me acabó de ocurrir así. Pero sí, sí que teletransportarse. Sí, teletransportarse. Ahora que lo acabo de pensar es espectacular. Porque puedes en cualquier parte, en cualquier momento. Sí, sí. Teletransportarse, sin duda alguna. Muy buen poder, la verdad. De pequeño, ¿qué querías ser cuando crecieras? A ver... he tenido varias etapas de qué quería ser. Una ha sido el típico rollo de policía, otro el típico de futbolista. De hecho, creo que alguna vez lo he contado, me querían hacer una prueba para un club de segunda división cuando yo estaba jugando de pequeño en mi pueblo. No sé si te sonará, es que ahora yo no soy de mucho de fútbol, pero antes de pequeño sí que me gustaba mucho. Déjame un momento, le voy a contestar a Kirby. Que dice que puede ser más alto, pero también tengo que contarte que cuanto más alto, más grande es la opción en el suelo. Piénsatelo. Eso también es verdad. Pero eso, yo de pequeño me querían hacer una prueba para el... No sé si sigue en segunda división A. Se llama el Gimnàstic de Tarragona. Mm. Es un club catalán que antiguamente estaba en segundo A, que es la división que va después de primera, y creo que alguna vez ha estado en primera, si mal no recuerdo. Pero después de esto, ¿sabes qué le dije a mi padre? Creo que fue a mi abuelo, que quería ser político en su día. y eso, yo creo que esas tres cosas más o menos que resaltan, que me acuerdo. Aquí nos dice Kiddy que mide 1,99. Lo que le va a contar. Ya has probado, ¿no? Has probado caerte. Yo lo digo, cuanto más grande la opción el suelo. No digo más, ¿eh? La gente dice, ¡ah, qué grande! Lo ven, todo bonito porque el tío es grande. Cuando te caes, verás tú la gracia que hace ser grande. Es que Juan Pacho dice que ahora está en segunda vez. Ah, mira, no lo sabía. A ver, más preguntas. ¿Qué más te pregunto? Si fueras un animal, ¿qué animal serías? ¿Qué animal sería? Uf. La verdad es que nunca pensaba en qué animal sería. A ver, si escojo el animal... ¿Tendría mi conciencia o sería un animal y punto? ¿Sabes? Bueno. No exactamente. Si tú miras ahora mismo el mundo animal, ¿no? Cómo está desarrollado. Y pudieras elegir qué animal ser, ¿cuál serías? Imagínate que no existe el humano. Ostras. Pues yo diría que a lo mejor un lobo. ¿Un lobo? Sí. No soy muy fan tampoco de los lobos, ¿eh? O sea, no tengo aquí como animales favoritos y tal. Pero yo creo que el lobo. ¿Y por qué? Porque tiene esa parte solitaria y también tiene esa parte de ir con... en camada, ¿sabes?
que es un poco lo que me define a mí, o sea, muchas veces estar con colegas y también luego tener mi espacio para estar solo. Yo creo que eso. Está bastante bien. Pues llevamos 1 hora y 22 minutos de directo. No sé cómo te encuentras actualmente, si te sientes bien, estás cómodo, si estás disfrutando de la compañía del neo español, ¿no? Algunos. Pues la verdad es que sí, la verdad es que estoy muy disfrutando mucho las preguntas, porque son preguntas que nunca me habían hecho, hace mucho tiempo que no me las realizaba alguien. Y lo estoy pasando bastante bien. Además, ahora estoy leyendo aquí los comentarios y algunos pues también me hacen divertir y estoy muy cómodo, la verdad. Es lo que tratamos siempre aquí desde la matriz del progresismo, que es de lo que trata este canal, ¿no? De decodificar esta matriz que nos tienen enfrente y repartir pastillitas rojas a la gente. Igualmente, todos los que nos estáis viendo, si no conocéis a Sergio, tiene un canal en YouTube, también tiene Twitter, Instagram, también, ¿verdad? Sí. Su canal está en la descripción del vídeo, por si queréis ir a visitarlo y si os gusta, suscribiros a su canal. Por mi parte, ahora mismo ya no sé más qué preguntarte, me van a acabar las preguntas. No se me ocurre alguna otra. Si quieres contar algo a la gente, al público, de ti. Bueno, pues para ir finalizando, yo contar que a la gente, sobre todo que me está escuchando y tal, aunque sean momentos así difíciles, que deje la política también un poco de lado. Al final, yo sobre todo como creador de contenido y como, no sé si llamar influencer, al final yo creo que es esa carga que tenemos nosotros principalmente es mucha y al final creo que es bueno evadirse y sobre todo a la gente que nos está viendo y así, que bueno, que al final la política es una cosa más de la vida, la vida tiene muchas cosas buenas. Y no nos tenemos que centrar siempre en lo malo. Que... Mira, ahora sí me ocurre una pregunta, ya que el otro día hice un directo con Quintuple y se trató el tema de los haters, ¿no? Y, ¿has tenido haters? Sí, sí. Pero yo como he sido, a ver, he tenido también un proceso en secundaria que alguna vez, entre comillas, han mentido conmigo, no así rollo bestia, pero como de esto, nunca he tenido un problema. O sea, yo soy de esas personas que me fijo, por ejemplo, en cómo lo que me dicen o cómo, en un comentario negativo, simplemente paso o incluso lo le contesto en plan, ¿no? Pues venga, ya está, hasta luego. Y ya está, yo creo que esa gente la tienes que dejar pasar. De verdad, no os paréis en estas cosas. Yo, gracias a Dios, creo que tengo bastante fuerza emocional por algunas cosas que han pasado y tal, y no me afecta, pero sí que es verdad que hay gente que no lo asume tan bien las críticas porque nunca se ha expuesto a ellas o porque nunca esto. Y eso, yo lo que diría es que pasasen de ellos, que los comentarios los dejarán pasar. Y yo siempre lo digo, y es una cosa que yo ahora veo como creador de contenido, que un comentario bueno cambia. Incluso, o sea, puede cambiar esos minutos o esos segundos que lo lee la persona, o incluso le puede cambiar el día para bien. Tanto lo puede cambiar para mal como para bien. Así que siempre, si por ejemplo Programatis hace un vídeo, un comentario positivo. Si tal, hacer un comentario positivo. Y este tipo de cosas al final parecen que no, que son 10 segundos. Y de verdad que le puedes cambiar el día a alguien o la mañana o yo qué sé, o la hora que esté o los 10 minutos, pero ya le cambias algo. Y yo siempre lo digo, creo que comentarios positivos
Mucha gente no los hace porque ya les ha gustado el vídeo, simplemente dejan el like, o ni siquiera dejan el like. Pero se agradecen. Agradecen a veces, hey Sergio, o hey Problematic, me gusta muchísimo el contenido que haces, ¿sabes? O me ha gustado mucho este vídeo, o me has cambiado esto, o yo qué sé. Al final yo creo que se agradece bastante. Y eso es una cosa que recomiendo a la gente. Y el que tenga haters o el que de esto, que pase. Y ya está. Aquí en la Matrix, por suerte, no tenemos haters, pero también es porque saben que los cojo de mascota si vienen. Lo tienen complicado conmigo. Los hago mascota. Y a todo esto decir que me ha encantado entrevistarte, conocerte más profundamente. Yo te conocí a ti a través de Miguel, un señor de Logroño. Uh-huh. A través de él fue la primera vez que supe de ti. Y empecé a seguirte, aunque no tampoco miro mucho contenido ya por falta de tiempo, porque no me da la vida para más, ¿no? Es más, hoy por la tarde corriendo a arreglar el coche de la mujer, un brazo de suspensión, fíjate tú. Y tengo que me a ver si se puede ver, que me fastidió un dedo, ¿ves? Sí. Y todo. Y corriendo a ducharme, a cambiarme, a preparar todo esto. O sea, vamos muy locos. Hoy en día vamos todo el mundo muy loco. Deciros que mañana a las 7 estará con nosotros Migui en Decodificando la Matrix, que está por aquí por el chat. Así que tampoco perdáis que mañana viene Migui y la tendremos aquí entrevistando. Veremos qué preguntas les hago. Y Sergio, ha sido un placer tremendo tenerte aquí. De verdad me encanta que hayas estado cómodo. Y que te tiendo la mano, que esta es tu casa, para que en futuras veces puedas venir, porque también hago directo con más gente en el que se puede hablar del tema actual, político, y es tu casa y puedes venir cuando quieras. Pues muchas gracias, la verdad, Problematics, es lo que te he dicho antes, me he sentido muy cómodo, de verdad, no es porque estoy en tu canal, ni porque estoy contigo ahora mismo, ni nada, simplemente es por lo que creo y eso, después cuando acabemos el directo también te lo diré, pero que es sinceramente verdad. Y nada, además tienes un público que algunos ya los conocía y a otros no, que son muy amables. Muchas gracias a los que se han pasado y a los que han estado aquí, porque de verdad sí que es verdad que es eso, que me he sentido muy cómodo, he podido hablar de muchas cosas, de preguntas que nunca me habían hecho. Y me han surgido unos que han sido curiosos y he podido dar mi conocimiento o creo que he podido dar algo. Y también si he podido dar algún consejo, pues la verdad es que lo agradezco mucho a la gente. Y nada, también dar pues las gracias a Eva Teniente, te lo dije, a Benja por estar aquí, a Fachimán, a Alex, a Kirby y a más gente que ha estado aquí, que ahora... Bueno, estoy buscando un poco por el chat, a VozTV, a Nitwi y a todo este tipo de gente, que sí que es verdad que bueno, que al final es eso, comentarios positivos que me han ido dejando y tal, pues los agradezco bastante y que hagáis, mira, con Juan también, que hagáis lo mismo con, bueno, con Programmatics y con todos los invitados que traigas, porque la verdad es que es una sección muy buena y que puede pasar el rato el entrevistado muy bien. Y nada, deciros eso, que lo del canal, si os queréis suscribir y todas estas cosas, que lo hagáis si queréis, no hace falta que vengáis aquí ni nada, y ya está. Y decir que eso, que a las 11 cada día hago Twitch, por si alguno se quiere hacer el café conmigo, pues estoy en Twitch. Pero aparte de eso, nada. Al que no madrugue, ¿no? Exacto. Sergio, ha sido un tremendo placer, nos vamos a despedir ya del público. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, a todos los que habéis apoyado el canal, a los que habéis comentado. Y como siempre digo, estaré observando. No. Yeah.